Sandra Cuevas y Alejandra Barrales oficializaron su registro ante Movimiento Ciudadano como candidatas de fórmula para el Senado de la República. En el evento realizado en la sede nacional del Partido Naranja, ambas se pusieron los tenis fosfo-fosfo, y Cuevas, quien aún es alcaldesa de la Cuauhtémoc, arremetió contra el Frente Amplio por México conformado por el PRI, PAN y PRD, de quienes dijo abandonar por hipócritas, por haberla excluido de las candidaturas para 2024. Aseguró que pese a ser una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de la ciudad, la más potente y que siempre dio resultados, que fue leal y honesta, le cerraron las puertas. Cuevas Nieves sostuvo que la corrieron de la alianza por decir siempre lo que piensa, porque en ese bloque se cuidan entre ellos y no les importa la ciudadanía. Al término del evento, en el que también estuvo presente el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Salomón Chertorivsky, candidato a la jefatura de gobierno a la capital del país, y Gibran Ramírez, candidato a diputado federal, Alejandra Barrales decidió que en su caso, decidió unirse a Movimiento Ciudadano por convicción.